Kaixo danori. Bueno, Herrikar la Madrinaz, Salburuordetzako teknologia eta ikaskuntza aurreratutako zuzendaria eta bueno, gorko honetan zuekin nago apurtxo bat, ba teknikako ekintza ditasun edo Salburuordetzako lanbideziketako Salburuordetzako ekintza ditasun arloan egun berezia eta garrantzitsua delako. Ekintza ditza eta lanbide heziketa. Zer esango dizuet, gure lanbide heziketako ereduan ekintza ditza zutabeetako bat dela, batez be formakuntza, berrikuntza eta nazioarteko txarekin batera, ba, ekintza ditasuna ere, nola ez, zutabe garrantzitsu bat da, ez? Ez dut momentuz iraganari buruz hitz egingo, baizik eta oraina eta batez ere etorkizunari buruz nahiko nuke mezutxo bat bialtzea. Argi dago gaur egunean COVID dala eta ez dala egoera berezi baten aurkitu gerala eta aurkituko garela etorkizunean, ez? Dakizun bezala horrek COVIDaren eraginak merkatuetan, merkatu internazionaletan, hornikuntza kateetan kriston eragina izan du, batez ere hornikuntza kate globaletan. Eta horren ondorioz, COVIDaren ondorioz, enpresa asko eta asko, batez ere Euskal Herrian, baina mundu osoan zehar, euren hornikuntza kateen berrantolaketa bat diseinatzen ari dira. Eta sistema global batetik, sistema lokal batera pasatzekoak dira. Batez ere, horrelako pandemia edo horrelako egoera baten aurrean nolabait esateko erantzuna eman ahal izateko. Egoera honek, lanbide heziketa puntu konkretu baten jartzen du, batez ere ekintza ditasunaren inguruan. Hau da, enpresa guzti horiek euren hornikuntza kate globalak lokalera pasatuko badute, guretzako lanbide heziketarako aukera bat sortzen da. Hau da, ekintza ditasunerako aukera bat. Horretarako, zur egon behar dugu nola ez, egokia dan erantzuna emateko. Lanbide heziketatik, ekintza ditasuna sustatzen jarraituko dugu nola ez, orain arte egin dugun bezala, baina lehen aipatutakoa kontutan aukinda, argi dago, zein nitxotan edo zein sektoretan eman daitekin ekintza ditasun fokori garrantzitsuena identifikatu behar dugula, eta gero guzti hori, nola ez, zuen eskura jarri, batez be ikastetxeetako dinamizatzaileen esku jarri, eta ikastetxeetako ikasleguaren esku jarri. Hori izango da gure bete beharretako bat. Dakizunez, maiatzaren 28an, epaimahai bat bildu zen, eta bertan 18 enpresek beraien proiektuak aurkeztu zituzten. Proiektuek oso maila altukoak izan ziren, eta nola ez horrek epaimahaiaren lana asko gogortu zuen. Oso exigente izan zen epaimahaiaren txako erabakitzea zein proiektu izango zen sari ditua, eta zein ez. Eta zoriondunen izueke guztioi, maila horren nolabiteko arduradunak, batez ere ikastetxeetako alde batetik, ikastetxeetako dinamizatzaileak zaretelako eta bestetik ikasleak. Dakizuenez, sektore guztietako proiektuko arkeztu ziren, automoziotik azita, inguru girorekin edo berziklapenarekin edo bioteknologiarekin zerikusia dutenak, turismoarekin, energiarekin, oso enpresa desberdinak edo proiektu desberdinak aurkitu zituzten, orduen esan dezakegu lanbide heziketan daukagun ekintza ditasun sistema oso anitza eta oso aberatsa dela, eta nola ez, guzti frutu hau irtetzearen arrazoietako bat da ikastetxeetan egiten duzuen lana dinamizatzaile guztiok eta ikasle guztiok. Ez nuke hau bukatu nahi esan gabe, edo eskertu gabe, Lakaixari batez ere berak babestuten gaituelako iniziatiba honetan, ekintza ditza sari hauetan, eta hau ja 14. edizioa da, eta nahiz eta zailtasun pilo bat izan, ez dizuet zer esan behar, aurreko hilabeteetan pasatu duguna nolako goera izan den, baina ala eta guztiz be, kapasak izan zarete, ekintza ditasun proiektuak aurkezteko, eta nahiz eta beste modu baten eman, 14. ekintza ditza sariak, 14. edizio hau aurrera doala. Beraz, bukatzeko, zorionak, eskerrik asko, nola ez, zuen lanagatik, eta urrungurtean,
barriro ere men ikustea espero dut. Agur eta ondo izan. Dinamizadora de cultura emprendedora en Técnica, dinamizo el programa ICAS Empresa y vamos a ver a los 6 ganadores de este curso. Ante la crisis del COVID necesitamos hoy más que nunca a emprendedores e intraemprendedores. Por eso quiero felicitar a todo el profesorado por el gran trabajo que hace para formar a nuestros alumnos y alumnas. Quiero felicitar a los ganadores y a todos los participantes en el programa ICAS Empresa. Junto con mis compañeros de obras de interior, tuvimos que crear en una clase nuestra propia empresa y decidimos crear Resideco, puesto que veíamos que generábamos muchos residuos cada vez que teníamos que hacer taller. Principalmente sería reciclar y reutilizar los productos que no son peligrosos. La madera, la cerámica, los ladrillos, y que los utilicen para hacer otros productos. Y, por ejemplo, en el taller de soldados y silicatados, todo el desperdicio de este material que se va al contenedor, hemos preferido reutilizarlo para poder hacer mosaicos, unos portafotos, y luego con pizarras de otros módulos, con restos de pizarra, hemos hecho posavasos. Y también hemos pensado hacer cajas de madera decoradas y botes de esencias, así. Ikas enpresaren helburua, Morokoko hainbat herritako eskoletan bizikletak eramatea da. Eta horietan, bizikletak konpontzeko tailer bat montatzeko berrezkoa den materialak eramatea ere bai. Gainera, eskolarietako aurrei ikastolo txiki bat emanen diegu, etorkizunean bizikletak beren kabuz konpundu alizateko. Horrela, egunero eskolari baten laguntzen diegu, eta bizikletak izan ezik oso zaila izango ditzateke joatea distantziako oso luzeak direlako. El primer paso fue llegar a Marruecos y llegar al campamento donde teníamos el camión con todo el material solidario para poder cargarlo en el coche y así dirigirnos a la primera escuela en la que teníamos acordada para montar el proyecto. Contactamos con el encargado que nos habilitó un espacio para poder montar el taller. Y ahí fuimos dejando las bicis, todo el material solidario, montamos allí el taller y ya fue cuando se empezaron a acercar todos los niños y niñas a ver las bicicletas allí. Y bueno, pues en ese momento la verdad es que es un poco gratificante, ¿no? Pues porque ves que aunque sea aportando un granito de arena, puedes ayudar a los demás niños y niñas que están allí, ¿no? Y que no tienen tanta ayuda, ¿no? Women's World Tours es una empresa turística especializada en realizar visitas guiadas que cuentan la historia de mujeres que fueron y son importantes para la historia de San Sebastián. Nuestro principal producto es una visita guiada por la ciudad de San Sebastián que consta de 12 paradas, en las cuales se habla de mujeres que fueron, por un motivo u otro, importantes para Donostia. Hablamos de mujeres luchadoras que abogaron por los derechos de la mujer en una época en la que la mujer no tenía ni voz ni voto. Al equipo de Women's World Tours nos han dado el premio a la mejor idea de negocio. Lo que hemos hecho ha sido poner todo nuestro esfuerzo para poner en valor el papel de la mujer en la historia de Donosti de la mejor forma que hemos podido. La empresa se llama Argiplay, como se ve detrás de mí. Argiplay es una empresa dedicada a la iluminación LED. Está enfocada principalmente a clientes que llevan locales de ocio o discotecas o sitios por el estilo en donde una iluminación LED
de apariencia profesional pueda ser preciado. Lo que nos distingue respecto a otro tipo de empresas que se dedican a la iluminación LED es la tecnología que hemos desarrollado para que los LEDs se sincronicen con la música y logren un efecto especial en relación a la música que está sonando en el local o en donde sea, lo cual hace que sea mucho más interactivo y mucho más interesante. Esta empresa consiste en ofrecer un producto natural, ecológico y artesanal. Estos son tres exfoliantes, uno para cada tipo de piel, todo ello con ingredientes totalmente naturales y hechos y probados por nosotras mismas, el grupo Designer. En la feria, la metodología que utilizamos pues fue llevar nuestro producto finalizado, exponerlo, y cuando se iban acercando las personas que iban al stand, pues les íbamos diciendo de qué se trataba, de qué estaba hecho, para qué servía. Nuestra cooperativa se encarga de la venta de productos para animales, en especial de las chapas para perros. Vimos que era un mercado en auge y que las chapitas eran un producto novedoso y decidimos empezar con este negocio. La gente gasta mucho dinero en sus mascotas y que está muy concienciada con el tema animal, y por esa misma razón decidimos escoger este negocio. Lo principal era encontrar un proveedor interesante que tanto por calidad como por precio fuera el idóneo. Fuimos a dos perreras a las que les regalamos a todos los perros y animales que tenían una chapa personalizada para cada uno con su nombre y el número de teléfono de la cooperativa. Esperientzia honek lorpenaz koman dizkigu eta guretzat ikasteko modua ezin hobea izan da. Teknikatik gure aurtengo enpresa irabazleak zoriondu nahi ditugu eta zorionak baita ere urratzbasarean dauden enpresa guztiei. Ekintzaile hauek egunero altzatzen dira gogoz eta ilusioz euren enpresak eta negozioak aurrera eramateko. Gogoratu, lanbide heziketako zentruetan urratzba zerbitzua martxan daukagula eta proiektu bat edo ideia bat, negozio ideia bat buruan baldin baduzue, gurekin kontaktatu eta bidelagun izango gaituzue. Zeginean hontan, hirurok terrenoa dakeu eta ez geneukagun ongarritzeko alternatiba handirik, ez? Beti kompostakin edo zizaren humusakin, eta bueno, uste genuen beste zerbait egin zitekela eta hortan hasi ginen, eta egiten duguna dira ongarri organikoak hautsean edo sikuan. Lurpe hasi ginen duela urte bete, eta bueno, egiten duguna da batetikan online saltzen dugu Europa mailan, eta gero badazkegu distribuidora batzuk Espainia mailan, eta gero ere bai Euskal Herriko denda desberdinetan. Gure produktuak hiru mailatan banatze ditugu, batetikan dakagu asesoramentua edo lurraren testak egite ditugu eta proiektuaren jarraipenak, bai, jendeari nola erabili gure produktua eta nola jarraitu behar duten pausu bakoitza lurra hobetzeko. Gero, produktuak separatze ditugu beste hiru mailatan, batzu dira Green and Sunrise eta Healthy Harvest, horiek dira teak egiteko, Super Soil litzateke enmienda bezala edo komposta bezala erabiltzen dana, eta gero dauzkagu Element, horiek dira
zuen kuriositatea ez galtzeko eta zuen nasketak egin ahal izateko. Mimai nace de la idea de crear una empresa que esté especializada en el diseño de la mirada, tanto en cejas como en pestañas. El centro está ubicado en San Sebastián, en concreto en el barrio del Antiguo, y lo que hacemos generalmente es enfocarnos en la mirada. ¿Por qué? Porque es lo que nos da expresión al rostro. El trabajo que realizamos en Mimai es completamente personalizado. Los clientes pueden ser hombres o mujeres y lo que hacemos es enfocarnos en cada cliente. Conocemos sus gustos, conocemos su día a día, de manera que así podemos dar una forma a su diseño de la mirada completamente personalizado. Kaixo, Eduardo Gabina naiz eta nere enpresa Yogurina Boroba Producciones deitzen da. Bapatean konturatu nintzen, euskera aldetikan ezer gutxi zegoela nere munduan, drag queenen edo travestien munduan, eta nik betidanik euskara maite egin dut eta orduan ba bueno erabaki nuen esan nun ba hemendik aurrera euskeraz behintzat izan behar dut nire lana zati batzuetan eta hortik ibili nintzen. Oso gauza polita izan da bat batean ba sentipenak askatu abestia ateratzea. Umentzat egindako abestia, anistasuna eta maitasunari buruz. Maria Urzelaizekin eta Eidabeko jendearekin sortu genuen Meri Mari eta Lari ikuskizuna. Umentzat, anistasunari buruz, euskeraz eta bat batean izaten ari da oso esperientzia zoragarria eta polita. Osa, normalean, umentzako ikuskizun bat egiteko izan behar dira gauzak oso alaiak eta mugimendu askorekin, baina lortzen dugu ipuinekin eta abestiekin umeak orgelitza entzuten eta benetan oso harrera ona dagoela. Ane eta Jon gara, RM Sport enpresaren sortzaileak. Duela urte bat eta hiru hilabete sortu genuen tailer mekaniko hau eta Bilbon gaude. Bueno, pues RM Sport nace un poquito de... Yo he estado trabajando durante años en una casa oficial, tenía claro que el servicio oficial tiene unas ventajas, pues que tiene más información sobre los coches o sobre el producto, porque es su producto, pero el trato con el cliente dejaba un poquito que desear. Entonces consideraba que era una parte que se podía mejorar, entonces teniendo ya los conocimientos y tal, pues bueno, creía que ese era nuestro mercado. Entonces por eso me asocié con Ane, que en el trato al cliente es muy bueno, da un punto de vista diferente, un toque femenino que sí es cierto que en la automoción siempre ha faltado. Bueno, pues como ha comentado Jon, RM Sport al final tiene como un objetivo muy claro, que es atender las necesidades del cliente y de las clientas, que bueno, matizar que el 70% de las clientas son mujeres y estamos súper contentos con eso. Desde el primer momento tuvimos como una conexión especial con las mujeres que nos rodean, que son todas fantásticas. Y bueno, RM Sport es un taller mecánico, efectuamos desde revisiones, reparaciones, cambios de aceite, etcétera, todo lo que engloba el mundo del sector de la automoción. Y bueno, pero también nosotros lo que hacemos es ofrecer un servicio de asesoramiento, muy individualizado. Virgi Plastic nace desde la necesidad de dar una respuesta a todo el problema ecológico que tenemos en el mundo del plástico. Actualmente, y tras analizar dicho problema, vemos que en el residuo urbano se lleva trabajando muchos años, pero en el ámbito industrial no hay prácticamente nadie o ni siquiera nadie que esté trabajando en ello.
Nuestro equipo está capacitado para poder dar una respuesta en ese ámbito y llevamos años trabajando en dicho ámbito. El objetivo de Diversity Plastic no es únicamente tratar residuos industriales plásticos, sino además darles una vida dentro de la economía circular, haciendo que esos productos sean válidos, aptos, ¿vale? Y de alta calidad. Para ello, lo que hacemos es aportar un gran conocimiento sobre el producto, haciendo que éste tenga una utilidad suficiente. Eta prozesua oso oso importantia da, baina kokapena ere importantia da. Gu enkarterritako semela bagara, aspaldi dakigu gure eskualdeak izan ditun gabeziak, bai enpresa arloan, bai lan arloan, bai ikasketa maila inkluso horren inguruan, eta gu pentsatzen dugu horren inguruko jarraikia, esatia Birzi Plastik izan behar dagoela enkarterritako aktibo bat, bai formakuntzan, bai lan arloan, eta bai gure enpresa ereduak pentsatzen dugulako pertsonak jarri baritxula erdigunean, pentsatzen dugulako gure jendearik gabe ez dagoela ezer, ez enpresarik, ez etorkizunik, ez enkarterrik. Orduan hor kokatu behar dugu gure burua eta gure eskualderako puntal bat izan bigara aurrera ateateko. Kaixo, nire izena Jon Labakada, Teknikako zuzendaria. Eta hasi nahiko nuke guztiok zoriontzen, baina ez bakarrik sarituak, noski, zoriontzen zaituztet. Baizik eta programan parte hartzen duzuen pertsona guztiei, ze azkenean guztien artean egiten da erraxa ez den programa hau aurrera eraman eta eredugarri izatea. Zeke, hasteko zorionak guztioi. Bigarrena, aurten ezagutzen duzu, ez dut errepikatuko, urte berezia dela eta normalean fizikoki egiten genuen ekitaldi hori, non parte hartzen dugun pertsona desberdina juntatzen ginen, eta emaitzak plazaratu, eta baita ere ospakizun egun bat bezala bizi, energia kargatzeko eta hurrengo urterako indarrak hartzeko asmoarekin, aurten ezin izan da izan. Horregatik, ikusi berri duzuen bideotxo hau grabatu dugu, baina asmo eta helburu berdinarekin. Lana hor dago, nahiz eta fizikoki ez bildu, emaitzak hor daude, zoriona guztioi, eta pila kargatu, eta badakizue, hurrengo urtean gehiago izango dugu. Gerarte.